Argentina. Hola, hola, hola. Buenos días, ¿cómo están? Y muy, pero muy, pero muy bienvenidas. Comenzamos la semana con este hermoso programa, bien preparado, con tu bendita mirada y bendito Dios, y desde el alma que podemos estar aquí haciéndolo. Con alegría, con energía, con entusiasmo, con actitud, para brindarte todo eso a vos, poder contagiártelo y que comiences la semana, que comiences el día con fe, con esperanza y con buen humor también. Hay que ponerle humor a las cosas y reírse de uno mismo también. ¿Por qué no? No hay que tomarse las cosas tan en serio, ni a uno mismo siquiera. Al menos así lo veo yo, qué sé yo. Bueno, es un placer dar comienzo a una nueva emisión de nuestro queridísimo programa. ¿Y cómo es este programa? ¿Cómo digo que es? ¿Cómo digo que es? Este programa es imperdible, sí, absolutamente imperdible. Como a vos te gusta y como a nosotros nos gusta hacerlo, con la mejor calidad de siempre y con los mejores especialistas y con las mejores revistas de manualidades que puedas encontrar. Y ya mismo paso a comentarte quiénes nos acompañan en el día de hoy. Dale, ahí vamos. Se encuentran con nosotros la profesora Mónica Gottfried, que hoy nos pinta una casa de pajaritos con técnica de acrílicos. Mira qué linda, y sale en pantalla. Cuántos colores lindos, muy decorativo. También está con nosotros Hermes, que hoy nos va a enseñar a hacer el delantero del pantalón en talle especial. Y también está con nosotros el maestro Jorge Rubiche, que hoy nos va a enseñar a hacer en técnica una técnica para decorar una vajilla. ¿Qué es, porcelana fría, Jorge? Hay un secretito. Bueno, entonces lo dejamos ahí, que nos comente él después. Así que, como verás, mi reina, un programón para empezar la semana. Nos preparamos cafecito, tecito, un mate. Y el dulce para vos, mi reina. Lo ponemos nosotros y damos comienzo al programa del día de hoy. Vamos, arrancamos, vamos, sí, vamos, vamos, vamos. Vamos, bienvenidas, arriba, sí. Bienvenidas presenta el especial acuarelado de pintura sobre tela para decorar la casa con diseños de las más hermosas flores, frutas y originales motivos. Acuarelado Deco Hogar de Bienvenidas. No se lo pierda. Bueno, y aquí estamos con la profesora Mónica Gottfried. ¿Cómo te va, Norma? ¿Cómo estás, Moni? Encantada de estar. Buen día. ¿Todo bien? Bien, empezando la semana con nuevos trabajos, ¿no? Exactamente. Y alegría, perfecto. Bueno, y lindísimo, muy colorido el trabajo que trajiste. Sí, sí, estoy en la onda esa de mucho color, mucha energía. ¿Será el programa? Puede ser. Damos alegría y energía, por supuesto. Es la idea. Bueno, es una casita decorativa que puede ir en un jardín. Sí, que totalmente. Puede ir en un externo, y la, sí, aparte los acrílicos aguantan calor. Es esmalte acrílico. Esmalte acrílico, o sea que aguanta para también exterior. El exterior. Perfecto. Sí. Así que bueno, vamos a ver si la hacemos. Invitamos a hacerlo, ¿no? Lo van a hacer. Dale. Te escuchamos. Gracias, Norma. Hola, ¿cómo les va? Bueno, vamos a trabajar, como les decía Norma, en una casa de pajaritos. Estoy trabajando con los productos de Eterna y lo que hice primero fue trabajar con las bases acrílicas. Hice una mezcla entre el violeta y el lila bebé y acá me quiero detener un segundo en explicarles cómo trabajo yo las bases.
De esta forma, primero voy a pasar a pincel la base estirando muy bien, ¿sí? Esto es re sencillo, re simple, no tiene demasiado secreto, pero mi secretito que les dejo hoy, ¿cuál es? Una vez que yo terminé de pintar, con un rodillo voy a pasar suavemente y esto lo que hace es sacar el rastro del pincel. Entonces me queda una superficie súper pareja, ¿sí? No saco pintura, sino que saco el rastro del pincel. Una vez que hice eso, lo voy a dejar secar, voy a dar una pequeña lijada y lo que hago es transferir mi diseño. En este caso estamos haciendo esta abeja, mariposa, bueno, lo que ustedes quieran. Para mí es un estilo mexicano, mucho color, mucho brillo. Y para que esos colores reluzcan, yo voy a trabajar primero con la base acrílica blanca. ¿Y qué voy a hacer? Voy a trabajar, si ustedes ven el diseño del terminado, tiene distintos sectores que pinté con distintos colores. Entonces me voy a tomar el trabajo de, con la base acrílica blanca, trabajar en cada uno de los sectores de este bichito que yo les traje hoy, ¿sí? Ahí está. ¿Para qué la base blanca? Para que después al poner los colores, como estoy trabajando con una superficie oscura, luzcan en todo su brillo y esplendor. Dejo esto y paso acá. Si ustedes ven, yo ya tengo la base blanca dada y voy a trabajar ahora sí con los esmaltes acrílicos. El esmalte acrílico es un producto relativamente nuevo que tiene mucho brillo y mucha, me permite que esté a la intemperie sin problema. Fíjense, el amarillo nosotros sabemos que no es muy cubritivo, entonces vamos a tener que darle dos manos de esmalte acrílico amarillo. Este producto es soluble en el agua y yo lo que trabajé en este caso fue con colores complementarios. O sea, puse el amarillo y para revalorizar ese amarillo puse al lado un color violeta. Ustedes saben que los complementarios, que el amarillo y el violeta son colores complementarios. Entonces voy trabajando por pares de complementarios. O sea, primero trabajé con amarillo, después trabajé con violeta y ahí termino esta partecita. Limpio mi pincel y ahora voy a trabajar con el vermellón, que es un rojo muy intenso, casi un naranja, y le voy a poner al lado del vermellón su complementario, que es un color verde. Y en este caso usé un verde talo. ¿Sí? Fíjense, acá voy con el vermellón, ¿sí? Y ahora voy con el verde talo, que al ser traslúcido va a tener, me va a permitir ver el verde, el blanco que puse abajo, ¿sí? El verde talo es un color precioso, a mí me encanta, lo uso mucho y ahí está. Allí voy. Entonces aquí usé los cuatro colores. Vermellón, que es el rojo complementario del verde, el amarillo complementario del violeta. Una vez que llené todas las partecitas, ustedes lo ven acá, voy a trabajar con un pincel liner y sigo trabajando con los esmaltes acrílicos. Ustedes van a ver que tiene un brillo especial, que si lo comparamos con la base acrílica no es... no es brillante, es opaca. Entonces después vamos a dar el secretito de cómo hacerlo todo brillante. Voy a entonces a remarcar cada uno de los sectores de esta abeja con el esmalte acrílico blanco y unos trazos con un pincel liner. Entonces con esto defino todo el cuerpo de esta abejita. ¿Sí? Allí voy sobre el verde talo. Y en el otro sector de la abeja, que yo ya traje terminado, si ustedes ven con todos los filetes dados, lo que voy a hacer es con la cola del pincel llenarlo de puntitos que van a ser los que le den el toque final. Este estilo se caracteriza por ser como bastante recargado. Cuanto nosotros más lo llenamos
de cosas, o sea, puntos, líneas, eso va a lucir mucho mejor y le va a dar mayor atractivo a mi trabajo. Sobre el amarillo voy a poner unos puntitos de violeta. Sobre el rojo voy a poner unos puntitos de verde y siempre acompañándome con la cola de mi pincel, ¿sí? Sobre el rojo puse el verde, sobre el verde voy a poner amarillo. Como no se va a ver mucho, voy a poner un poquito de blanco sobre el amarillo. Bueno, esto es a voluntad de cada una, por supuesto. La abejita tiene también acá arriba sus ojitos, ¿sí? Y unas antenas en color blanco, como todo el diseño. Ahí está. Y para terminar, lo que yo les decía es, como el acrílico, como el esmalte acrílico tiene uno que es incoloro, lo que hice fue darle esmalte acrílico incoloro a toda la superficie, fíjate. Y entonces me da a todo, o sea, la base... Le da brillo también. Le da brillo también. Buenísimo. Y lo protege. Queda lindísimo. Y otra cosa le puse, esto es estilo Norma, mira, todas frases alrededor. Ah, bueno. Deja entrar la luz, escura tus posibilidades. ¿Eh? Así que bueno, lindísimo. Espero que... Dejanos los dibujitos. Dale, por si nos cómo lo no. piden. Sí, cómo no. Bueno, gracias, Moni. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. Y ahora continuamos con Hermes, que nos va a enseñar a hacer el delantero del pantalón para un talle especial. Ya está en todos los kioscos, tejer bufandas y gorros para pasar un invierno abrigados y a todo color. Gorro en chacar, vinchas para la nieve, conjunto de gorro y bufanda y más. Tejer bufandas y gorros de bienvenidas. ¡Imperdible! Bueno, y aquí estamos con Hermes. ¿Qué tal, Normita? Hola. Buen día. Hoy estamos de colores complementarios, como decía Mónica. ¿Viste? Sabés que se contrarrestan las energías. Ajá. Hay una... Nerón, cuando veía el espectáculo en la arena donde los leones se comían a los esclavos... ¡Ay, qué feo! Lo veía a través de una piedra de jade verde. Los gladiadores. Porque de esa forma se veía menos impresionante. ¿Ah, sí? Fíjate que el uniforme universal de los médicos es verde. Sí. Porque eso hace que la sangre se vea menos roja, menos impresionante. Ajá. ¿Ah? Uh-huh. Así que es como que se neutralizan los colores. Se neutralizan ¿eh? Los colores. Pero estamos bárbaros. El verde esperanza y el color no, este es el verde perejil, Norma. Es porque... un poco más oscuro el perejil. Yo soy adicto al perejil, ¿eh? Ah, ¿sí? Me como unas ensaladas de perejil y algún día les paso la receta. Es buenísimo. Aparte es bueno vitamina. Para adelgazar, mucha es anti-age. Y es gran purificador de los riñones. Sí, sí, ¿está? Sí. Yo me hago una ensalada de perejil con tomate, cebolla y limón, mucho limón. Ah, ¿qué riquísimo. Tal? Mirá vos. Probalo, porque es muy parecido al tabule de la comida árabe, ¿eh? Sí, sí. Pero ensalada, ¿eh? Ensalada de perejil. Yo voy al supermercado, veo los ramilletes de perejil fresco, se me hace agua a la boca. De rico que es rico, rico, ¿eh? Lo voy a probar. Bueno, hacemos el delantero del pantalón. Del pantalón de talla especial, talla especial. ¿Eh? Y vamos a ver todas las dificultades, entre comillas, que puede tener el cuerpo grande y cómo solucionarlo y para que se vea bien, que tenga una buena caída, perfecto. ¿Eh? Perfecto, te escuchamos, Hermes. Bueno, vamos a trabajar, y esto quiero hacer una aclaración, porque me llaman, dice yo tengo otra medida, una medida abajo, soy de tal talle. Generalmente los gordos o las gordas tenemos un talle arriba y un talle abajo, distinto, porque no se engorda todo parejo. Por eso yo voy a trabajar con las medidas de una chica que se me ocurrió, la voy a invitar a salir, 120 de cadera, 100 de cintura, ¿está? Pero porque la inventamos, esto no es un talle, porque no me interesa que aprendan a hacerlo con las medidas de ustedes, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo 100 de cadera, 120, voy a hacer un rectángulo de 30 centímetros por el largo del pantalón. Empezamos siempre con el rectángulo que contiene al molde. Tomé 100 de largo de pantalón, contorno de cadera 120, o sea que serían 30 centímetros. Y fíjense que tengo dos alturas más, la altura de cadera, que son 22 centímetros, y la altura de tiro, que son 30 centímetros. Yo les dije que tenemos en la tabla una altura de tiro que siempre conviene mirarla en la tabla porque es muy difícil de tomar en la persona. En los talles grandes, y sobre todo cuando vamos a gente que por ahí tiene 140, 150 de contorno de cadera, es muy incómodo tomarle el tiro
del pantalón, porque aparte hay que tomarlo sentado, la persona no se sienta tan bien, todo el mundo no se sienta derechito. Entonces, tomen como altura de tiro la misma medida que tomaron para el cuarto de cadera. Es decir, que si yo acá tomé 30 centímetros, también tomo 30 centímetros la altura del tiro. Así no se van a equivocar. Y a lo sumo, si le queda un poquitito largo de tiro, se toma después desde la cintura. No la tomen esa medida, porque a veces es una medida muy incómoda de tomar. Sí hay una medida que le tomamos a los gordos, o sobre todo a la persona muy obesa, que es el largo total de tiro, que yo paso el centímetro por la entrepierna hasta acá atrás, bien pasado todo el centímetro así, y después eso lo voy a controlar en el molde, pero toman esa medida con 2 centímetros de holgura. Es decir, por ejemplo, tomaron 60 centímetros, 62, 2 centímetros de holgura. Bueno, y empezamos a dibujar el tiro del pantalón. Lo primero, el ancho del tiro es el 15% de la cadera. O sea que si yo acá tenía 30 centímetros, el 15% son 4 centímetros y medio y bien redondito como si lo hicieran con compás. Entonces, desde ese punto abajo a la botamanga, en línea recta, yo voy a tirar la costura, digamos, de interna de la pierna del pantalón. Y fíjense lo que pasa. Se me ha torcido la pierna se me hizo así. Entonces, del lado contrario, tomo los mismos 4 centímetros y medio que tomé en el tiro y lo saco acá, 4 y medio, y lo llevo en línea recta al mismo punto, que es a la altura del tiro del pantalón. Fíjense que yo ya la pierna, una pierna dibujé. Les aclaro que cuando trabajamos con una medida ancha de contorno de cadera, seguramente nos va a quedar una pierna muy ancha, muy gruesa, que no es lo ideal para los talles grandes. Yo digo que en el talle grande dispárenle a los palazzo, por ejemplo. Sí, vayan a un pantalón más, un poquito más ceñido, de más de línea, porque eso las va a hacer más delgada. Entonces, cuando hagamos la espalda, que la vamos a hacer acá arriba, vamos a también achicar la pierna del pantalón, ¿está? Entonces, vamos a ver el tiro. 2 centímetros y medio de bajada en el centro. Y miren lo que voy a hacer. En el tiro central, en vez de sacarlo recto, voy a dibujar apenas la pancita. Porque en estas medidas yo tengo pancita. Yo no, la gordita que está acá tiene pancita. Entonces hay como que dibujarlo. Esto, si hacen eso, le van a sacar los bigotes al pantalón. 2 y medio de bajada. Y dibujo la cintura apenas redondeada y esta forma de cintura también va a tener que ver con dónde. Un poco lo vamos a ir retocando, un poco a ojo, porque si estoy haciendo este pantalón para una señora grande, seguramente va a querer el pantalón acá, arriba de la panza. Y si quiere una chica jovencita, a lo mejor lo quiere con más bajada, porque lo quiere más de tiro bajo. Entonces hago, tomando desde aquí el cuarto de cintura, que son 25 centímetros, más los 2 centímetros que yo le voy a dejar a la pinza, son 27 centímetros y una pinza de 2 central que la puedo dibujar en cualquier parte, en cualquier parte de la cintura, más o menos en el centro. ¿Cómo dibujo la cadera? La cadera en los talles chicos se termina así y apenas redondeadita, porque si no empieza a ser como bigote, se empieza como a aflojar en la zona de la cadera. En las gorditas, fíjense, generalmente tenemos la primera altura de cadera, que es donde está el vientre, donde está esta gordura de acá atrás. Entonces vamos a terminar ahí la cadera, como la primera altura de cadera muy marcada, que es la formita que va teniendo la gordita. Entonces este pantalón, con la pancita, con la cadera marcada, después vamos a retocar la pierna. Y sí, yo les diría que al delantero del pantalón le vamos a agregar siempre un poquitito más. Eso saca esos pliegues de atrás. Viste que las gorditas a veces que van con los bermudas en la playa, se le meten para adentro. ¿Qué parte? Claro, la parte de la darle un poco más de recorrido al tiro de entrepierna. Al tiro. Porque el tiro, aunque quede un poquito flojito, va a quedar mejor. Va a quedar mejor, En la próxima que voy a enseñarle, los si no se empieza, ¿sabés qué pasa? Si este recorrido es cortito, se empieza a meter atrás del pantalón, que es muy es un defecto muy feo. Queda feo, sí, sí, sí. Dar la próxima, los secretos de qué tela hay que usar. Pues la gordita no puede usar telas que tengan mucho poliéster, porque si no, las piernas rozan y se empieza a pegar el pantalón.
Necesitan el telas de buena caída. En ese caso, sí. Exacto. Sí, la, ¿eh? Bueno, seguimos la próxima clase. Hay lindas telas de vestir también. Sí, las son caras, a veces de pura lana, puro algodón. ¿Eh? Claro. Que son las que no generan electricidad estática. Las que no generan eso. ¿Eh? Uh-huh. Porque si no se forma la electricidad, uno sale a pasear con una gordita y va y camina, camina, después le quiere tocar la pierna, no, me da un patadón de 220. Porque juntó electricidad. Ay, no, 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 no. ¿Y cuántas juntaste vos? Ay, sí, son pero viste, te hacen chispazo. Nos vemos la próxima. Nos vemos, Norma, gracias. Y ahora continuamos con el maestro Jorge Rubiche, que nos decora una vajilla. Suprabón Transparente presenta Ideas que pegan. Bueno, y aquí estamos con el maestro Jorge Rubio. ¿Qué tal, Norma? Buenos días. Buen ¿Cómo día, ¿cómo estás, Jorge? Muy bien, hoy con sorpresas, ¿eh? Con sorpresas. Uy, tengo muchas Contame. Ganas de empezar. Dale. Bueno, te voy a contar, traje Porque algo... Porque la presentación no sabía muy bien claro, qué decir. Claro, está bueno, un poquito de expectativa. Sí. Lo que vamos a trabajar es la decoración de elementos que compongan la vajilla de la casa. Está ¿Sí? hermoso eso, divino. Y para eso hicimos un truquito y amigamos a dos pastas. Ajá, ¿eh? Amigamos serían? La pasta para modelar de Suprabón. La, ajá, la masilla mirá, para modelar masilla. El Suprabón y la porcelana fría. Fantástico. En algunas proporciones que ahora yo voy a indicar, entonces van a obtener una decoración dura, firme, que se pueda utilizar y que se pueda lavar. Perfecto. Maravilloso. Es mucho más durable que porcelana fría. Exactamente. O sea, en por este la, caso por la masa necesitamos que la masilla haga su trabajo tan maravilloso, que es una dureza espectacular, que le aporta a la porcelana. Fantástico, fantástico. ¿Eh? Bueno, así que bueno, todo el mundo esté expectante. Una linda sorpresa. Sí, claro. Lo aprendemos. Dale, gracias. Gracias. Bueno, vamos a develar entonces un poquito el secreto de la decoración de las vajillas. O sea, ustedes pueden utilizar la vajilla que tienen en casa o bien pueden comprar alguna vajilla muy económica de las de cerámica, en blanco o en un color pastel, para comenzar el trabajo de la decoración. Tenemos unos cuantos pasos, así que ya les voy a indicar cómo trabajé esto. Para comenzar a hacer lo que sería la materia prima de este trabajo, utilicé masilla para modelar Suprabón, ¿sí? Que la tenemos, como se presenta, en dos componentes de distinto color. Acá tenemos, ¿sí? Ahí está. Viene de esta forma. Nosotros vamos a mezclar una parte de masilla por tres partes de porcelana. O sea, lo que vamos a hacer es, los dos componentes los vamos a unir y obtenemos esta pieza. Y después de obtener esta pieza, ya es una porción, vamos a obtener estas tres porciones de porcelana fría, que son prácticamente de igual tamaño que el que hicimos de la masilla para modelar de Suprabón. Entonces, una vez que tenemos esto, mezclamos todo y obtenemos una pasta con determinado color. No nos interesa en este momento qué color de masa tenemos, porque nos pudieron haber quedado sobrantes o distintos colores de otro tipo de trabajo. Lo mezclamos y no nos importa el color que nos va a quedar, porque este trabajo sí o sí va pintado. Entonces, una vez que tengo la masa preparada, lo que voy a hacer es, voy a modelar para hacer la orquídea. Yo les traje acá preparado las tres partes fundamentales de la orquídea. Fíjense, para hacer la garganta modelé una lágrima a la que aplasté en su parte más ancha, bastante para dar un ancho importante, a lo que sería el pétalo liso más largo y al pétalo con forma un poquito más chico y más corto. Una vez que tengo esto, voy a ir a los marcadores de nervaduras, en este caso uso los de siliconas porque son dobles y a mí me permiten obtener marcas de los dos lados. Una vez que hago esto, fíjense, tengo esta pieza. Ahora, es muy importante que la pieza permanezca con un grosor determinado, que no sea muy fina, porque lo que no queremos es que se rompa con el uso. Entonces, nosotros vamos a trabajar prácticamente presionando sobre la masa para estirarla un poco y conservando las nervaduras que tenemos con el trabajo del marcador. Una vez que yo tengo hecho todo esto, acá lo tengo, le vamos a dar forma y movimiento y dejamos
que comience a endurecer. Para eso hacemos un centrito, que es una lagrimita muy fina, que la vamos a pegar aquí y lo vamos a envolver. ¿Cómo pegamos todo esto? Lo pegamos con el adhesivo instantáneo de Suprabón, que lo tenemos en gel y lo tenemos líquido. Podemos usar cualquiera que a nosotros nos interese o que nos sea más cómodo para trabajar. Una vez que tengo esto, vamos a pasar ahora a lo que sería el pétalo ondulado y vamos a usar otro marcador que vamos a colocar con su tapa. Vamos a presionar, vamos a retirar y vamos a dar movimiento con las manos directamente. Hacemos este movimiento y este movimiento. Ahí tenemos. Acá tenemos ya uno más o menos sequito. Y para hacer el que es el más largo o el más, digamos, sería el pétalo liso dentro de lo que es la orquídea, lo que vamos a hacer es tener la lágrima larga, la aplanamos, la pasamos por el marcador de nervaduras, que es este, el que voy a usar, y le damos movimiento como nosotros nos guste o como nosotros querramos. Entonces, vamos a recordar todos los pasos porque esto es importante. Yo a esta pasta la denominé Porcepox, para que la tengamos en cuenta que es algo diferente y que amigamos a dos materiales que nos proporcionan cada uno sus virtudes. En este caso, la masilla para modelar aporta la dureza y la porcelana fría lo que aporta es la ductilidad para poder trabajar. Ustedes fíjense que con la porcelana nosotros podemos hacer cosas que tengan que ver con detalles finos y la masilla le va a dar ese efecto de piedra que necesitamos. Voy a tomar el original, ¿sí? Y te quiero explicar, Norma, le explicamos a todos, que para hacer esto, yo lo pegué con el adhesivo instantáneo sobre la vajilla. Uh-huh. Ahora, lo pinté con los polvos para pétalos de Flavor. Para darle color. Sí. Y lo tenemos que fijar con un aerosol mate. Uh-huh. Un barniz en aerosol mate para fijar el color. Sí. Una vez que tenemos eso, yo no lo hice por una cuestión de luces y de cámara, pero hay que colocar vidrio líquido. Se pasa vidrio líquido o pasamos líquido tridimensional, transparente. Ajá. Entonces todo se convierte en vidrio, como si fuera una sola pieza. Y ahí tenemos realmente para que pareciera que toda la pieza fue hecha de una sola vez. ¿Y el vidrio líquido dónde se consigue? En todas las artísticas. Ajá. Son dos componentes. Vidrio líquido y brillo para... Si no, líquido 3D. Transparente. Una de las dos. Una de las dos, cualquiera de las dos, exactamente. Y lo otro que me dijiste anterior a eso. Es un barniz mate en aerosol. Mate en aerosol. Para fijar el color. Perfecto. Yo utilicé todos los polvos para pétalos. Porque son varios componentes. Vamos a que repetir. Que son nuevos, igualmente lo vamos a repetir. Vamos a volver a repetir. Vamos a dejarlo en porque el va Facebook a tener también. Mucho interés. Todavía. Mucho interés, mucha repercusión nuevo. Y aparte es algo nuevo y queda precioso. Precioso. Y además no es tan frágil como la porcelana. Se puede, ¿no? Usar, se puede usar y se puede lavar con está agua fría. Buenísimo eso. También. Así que bueno, todo el mundo a practicar. A cualquier practicar. Cosa que llamen por teléfono. Sí, 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 vamos a ir haciendo más cosas todavía. Tal cual. Bárbaro. Gracias, gracias Jorge. Norma. Besito. Nos vemos. Besos para todos. Chao. Hoy, celebrando la vida, terminamos con el programa del día de hoy. ¿Qué te pareció, mi reina? Lindas cosas, ¿no? Pintura decorativa, precioso, para interior, para exterior. Súper. Este nuevo trabajo que hizo Jorge con masilla, porcelana fría. No te preocupes, ya vamos a hacer más. Ya lo vas a aprender re bien. Hermes con su moldería. Todo para hacer, lindísimo, me están apurando, lo lamento muchísimo. Un beso enorme, las quiero, las adoro, gracias por permitirme entrar en vuestros hogares. Pasen un hermoso día, lindo, único e irrepetible. Cuiden la salud y mañana, si Dios quiere, nos estamos encontrando nuevamente. 8:30 en punto, aquí las estoy esperando. Chau, hasta mañana, gracias, chau.